Cuando uno es realmente adolescente, hace cualquier cosa. Yo hice una de esas cualquier cosa que cada uno tendrá en su haber. Lo cierto es que salíamos del boliche y pantalla, un amigo, un gordo grandote, con una voz así medio... Dice, adiós, adiós, caramelito, le dijo una piba que pasaba por ahí. Le dijimos, gordo, tranquilo, no sabes con quién está. Caramelito las pelotas, le dijo la mina, enojada, y le dijo, le dijo el otro, redoblando, dijo, de coger ni hablemos, ¿no? Mirá, míralo, ¿lo ves, no? Lo estoy viendo. ¿Ves? Ahora va a salir con todo la... ¿Viste? ¿Viste que sacó la Hizo foto? Una autofoto. Sí, 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 ahora le va a sacar fotos a todas las minitas y a él. Hace así. Mira, seguramente se va al Abasto o a algún shopping de estos y se saca fotos todo el tiempo para subirlas al Facebook, viste que es lo último el Facebook. Claro. ¿Conocés Facebook? ¿Tenés? Yo tengo un Facebook. Yo no tengo Facebook y eso me parece que es un error porque por mi etapa de soledad lo relaciono con eso. Dicen que las chicas más fogosas tienen Facebook. Mirá lo que hace el tipo, que se queda con las minas y a los chabones, a los amigos, a los verdaderos amigos los deja solos. Ahora arma un revuelo. ¿Cómo hace el guacho este con esos pantalones ahí ajustaditos? Es un flogger, yo no puedo entender cómo los flogger. Hola. Bueno, se avisa. Te estoy avisando. Hiciste el cómodo, yo había hecho. ¿Viste los 300 pesos que junté para mi cumple? Sí. No me voy a comprar la camiseta de la selección. Y sale una fortuna. Quería comprarme la camiseta del pantalón. Me he comprado pantalones de esos a ver si tengo un poco más de suerte. ¿Viste? ¿Quién te dice? Hago sociales o cosas así. Me voy al peluquero. Mírame. No, hago un mechoncito. No, no, me parece que pero mentime, decime que me queda bien. Es momento de otra. Sí, pedí otra. ¿Te acordás de Wilson? Sí. Bueno. A Wilson le dijimos, no, chango, no vaya, no vaya. Se mandó a América y viste cómo volvió ahora. Bueno, sí, pero Wilson tiene el bypass gástrico. El otro día me tiró un picotazo y le dije, para un poco, Wilson, nos conocemos hace tanto tiempo. Hay que dejar de hablarle a ese chico. Te tranza de una, no te da, pero no te da un segundo. No, yo quisiera ser un poco como él, como este pibe. ¿Viste la cantidad de minas que tiene? Me parece que lo estamos mirando. ¿Quién pudiera? Lo estamos mirando. Bueno, gordo, y lo sacamos, nos fuimos con tal mala espina de que entre el grupito de pibitos que venía con ella, que no habíamos distinguido si eran minas o eran chaboncitos, venía de su novio actual, qué sé yo, un pibito muy bardero. ¿Cómo conocemos tanto a ella? Es porque soy de un pueblo de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, salíamos del boliche, el único boliche que hay para ir a bailar, quiere decir que te conocés con todos los 300 que están por ahí dando vueltas. La cosa que el otro día salimos en los diarios como banda de patota agredió al flaco, porque claro, el flaco se juntó unos amigos, agarró unos ladrillos y nos empezaron a tirar ladrillazos. Bueno, vinimos a buscarlo, ¿qué íbamos a hacer? Estábamos ebrios. Le dimos entre dos o tres. No me da vergüenza decirlo porque el flaco no nos caía bien y después nos enteramos que ya otros les habían pegado. Pero nunca la violencia es aconsejar más violencia. Lo cierto es que sucedió y que en esos estados de ira, de locura de uno, hace cualquier cosa, borracho, ya casi ni me acuerdo de la cara del flaco. Es clarísimo eso porque ya me he venido hace 8 años a Capital Federal. Bueno, este flaco terminó con algunos traumatismos y los ojos todos abollados, pobre. Lo lamentamos, Francisco, Jorge... Mario Luis, no sé, perdón, quizás nunca veas esto, pero mi sincero perdón es este, un homenaje.